Tras el fallecimiento del periodista Luis Gómez, la cadena Univisión ha expresado sus condolencias a través de un tuit. El periodista Univisión murió a los 40 años a causa de una enfermedad, cáncer testicular. Si bien se trata de un tipo poco frecuente en comparación con otros, el cáncer testicular es el más frecuente en los hombres de 15 a 35 años de edad en Estados Unidos. La cadena Univisión Nueva York lamentó su partida a través de un tuit y esto fue lo que dijeron. Con mucho dolor anunciamos la pérdida de nuestro compañero Luis Gómez, el presentador de noticias Univisión 41. Murió de cáncer este sábado acompañado de su familia. Tenía 40 años. Lamentamos lo sucedido. Te queremos, Luis Gómez. Te llevamos en el corazón. De acuerdo con la clínica, algunos síntomas que pueden ayudar a detectar este tipo de cáncer son los siguientes. Un dolor sordo en la ingle o el abdomen, un bulto en algunos de los testículos, pesadez, dolor o acumulación de líquido en el escroto, dolor testicular, dolor de espalda o sensibilidad en los senos. Periodista de origen mexicano documentó su lucha contra la enfermedad que se extendió por más de un año en una serie titulada Corazón de Guerrero, a través de la cual buscaba crear conciencia entre la comunidad hispana sobre el cáncer. Luis deja un enorme hueco en la vida de todos los que lo conocieron. Su partida es una pérdida para el equipo de Noticias Univisión 41. Yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos. Paz a su alma. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.